un envase de combustible. Lo necesitaba. Ya está. Aquí es. Siempre se necesita esto. Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Te tengo. Trompa, ¿no? ¡Maldita sea! ¿Qué hay? No, a diablos, no puedo dejar que me vean. Tengo que ir por mis cosas. Fue tan difícil. ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¿Es alguien? Con esto bastará. Vienen hombres. Vamos. Queda mucho munición. ¡Me disparó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! Chatarra. Yo te tengo. Oh.
Podría hacer algo con esto. ¿Qué es esta? ¡Vamos! Aquí vamos.
fresca. ¿Cómo te va, niña? No dejan que me vaya. ¿Por qué querrías marcharte? Estás a salvo. Tengo que trabajar. ¿Ok? Ok. ¿Cómo te va? ¿Ok? ¿Qué? ¿Necesitas algo? Buena elección. Gracias. ¿Qué más puedo hacer por ti? Aquí tienes. Buena pieza. Debería ser útil allá en la mierda. Sí, claro. De acuerdo. Oye, ¿qué necesitas?
Solo estoy viendo. Llenando. Nos vemos. Déjame abrir la puerta. Nick, ¿tienes el radio encendido? Ya aburrí. Pensé en ver si todavía recordaba cómo hacer algo. Ven cuando puedas, creo que te gustará. Ah, Bucer, gracias. Sí, iré en cuanto pueda. ¿Y con fuera? Sí, así es. El resto de los Unidos. Deacon St. John, Salome Hot Springs. Doc, ¿estás ahí? Sí, Dick, aquí estoy. Oye, estoy en donde vieron a la chica por última vez. Parece que los atacó una turba. Si estuvo aquí, es poco probable que siga viva. Si lo está, la encontrarás. Tucker, fuera. ¡Cómo que sí, Farmers! ¡Sí! ¿Listos para esto? Más recompensas. Nidos. Deben estar por aquí. Tengo que revisar más cerca. Ay, otro nido, sí. Voy a quemarlo. Bueno, tienes que estar aquí en algún lado, ¿no? Rose Allen, ¿verdad? ¡No! ¡No! Oye, no voy a hacerte daño, ¿sí? No estoy con esos idiotas. ¡No! ¡No! Maldita sea, vine aquí para ayudar. Tucker me envió. Espera, dije que vine para ayudarte. ¡No! Tú estás con ella, eres del campo de trabajo. No, estoy con Tucker, yo hago incursiones para ella, sí. Me muero de hambre, yo no obedecí a sus reglas y dejaron de alimentarme. Oye, es un campo de trabajo, todos tienen que trabajar. No soy una esclava, no regresaré, ¿entiendes? Prefiero morir aquí afuera. Bueno, está bien, maldita sea. Adelante.
Por fin, rayos. ¡Muerto! Tucker, Deacon St. John. Deacon St. John a Ada Tucker. Dick, ¿la encontraste? Sí, Tuck, la encontré. Y va de regreso. Espera, ¿la dejaste ir? ¿Sola? Tomó una de las motos de los invasores. Ella dijo que podría encontrar el camino de vuelta. No quería mi ayuda. ¡Ah! ¡Maldita sea, Dick! Debiste traerla de regreso. ¿Por qué, Tuck? ¿Por qué? ¿Algo anda mal? ¿Hay alguna razón por la que ella no quisiera volver? No, claro que no. Es que alguien como Rose no tiene ni maldita idea de lo que hay allá afuera. Bueno, no lo sé, Tuck. Tal vez sí. St. John fuera. No puedo dejar a nadie con vida. Son un montón de violadores y asesinos. Gracias a Dios. Debes ir tras él. Se están escapando. ¿Ir tras quién, Tuck? Calma. Tras Roach. Lo conoces. Solía viajar con Leon y Álvarez y confié en él. Y no debiste. No, tomó el resto de nuestras medicinas y se fue al norte. Mis chicos lo perdieron en alguna parte cerca de Marion Forks. Ah, muy bien. Veré si puedo localizarlo. Algo se puso.
¿Más munición? ¡Cuidado! ¿Adelante, Scott? ¿Qué tal ahora? Veo, idiota. Thank you.
todo? ¿Es todo lo que tiene? Sí, eso pensé. La próxima vez que hagan una emboscada, no molesten al tipo equivocado. ¿Un búnker? Sí, apuesto que tienen un búnker. Solo debo encontrarlo. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. Muchos de ustedes quizá no recuerden la Guerra Fría, pero vivir en ella fue un enorme infierno. Cada vez que se escuchaba un avión pasando, pensaba si estaba seguro que era el fin. Que ese avión venía a lanzar una bomba. Y vivimos el temor rojo. Nadie sabía si su vecino era un estadounidense que sangraba rojo, blanco y azul, o un comunista rojo hasta la médula. Era difícil confiar. Mi padre, que en paz descanse, me enseñó que la única forma de estar seguros en los tiempos oscuros era irse bajo tierra. Construí mi primer búnker con él, pero no podíamos construirlo en el patio trasero con los vecinos espiando. Tuvimos que ir al bosque, lejos de las calles, donde nadie podría encontrárselo por casualidad. Con un búnker, sabías que si el país se iba a la mierda en algún momento, podrías abrir ese refugio, bajar las escaleras y estarías a salvo con tu radio, así como tus suministros de comida y municiones. Las cosas no han cambiado. Es mejor cavar un búnker que una tumba. Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. ¿Sí, Cope? ¿Qué tal les funcionó eso a los pobres diablos que eran dueños del que acabo de saquear, eh? No tan bien, supongo. Porque desde que llegué llevaban tiempo muertos. Oye, esto es útil. Un mapa. Y está marcado, sí, genial.